Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy, muy buenas tardes, noches a toda la comunidad de la Faro Tláhuac. Bueno, pues estamos en un episodio más de los conversatorios de este ejercicio de radio comunitaria. Y pues el día de hoy estamos de manteles largos. Su servidor Dani Flores les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tenemos unos invitados súper padrísimos que nos han hecho el avión de conectarse a través de las redes que nos ha dejado la pandemia. No sin antes presentar a mi queridísimo compañero y amigo Alejandro Rincón Gutiérrez, director de la Faro Tláhuac. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. ¿Qué tal, ¿Qué mi tal? Dani? Bueno. ¿Cómo estás? Un gusto verte. Saludos. Saludos y pues bueno, pues sin más, presentamos a nuestros invitadazos del día de hoy, que de verdad para nosotros en la Faro Tláhuac es un honor y un gusto siempre contar con su presencia, con ustedes los hermanos Apodaca, Pedro y Manuel, de una banda emblemática del reggae mexicano, con ustedes los señores de Antidoping. Un aplauso para ustedes, muchachos. Qué buena onda que están por acá. ¿Cómo ves, Alex? ¿Cómo ves aquí a los señores de Antidoping? No, pues estoy muy agradecido. Estoy como recordando, ¿no? La presencia de pues, este grupo tan emblemático, tan histórico, de la historia de, pues, de la música nacional contemporánea, del rock, del reggae, ¿no? La fusión latina de la música que, pues bueno, nos alimenta para los mexicanos y que, pues gran parte de nosotros pues hemos sido formados, ¿no? Con esta música, con el movimiento del reggae nacional, muy importante pues en las esferas, en las plataformas estudiantiles que nos tocó pues en los 90s, en los 2000s, y yo creo que pues muchas generaciones pues hemos bailado sus canciones antidoping, y bueno, pues es un gusto pues además volver a encontrarnos con estos hermanos de paz, que son Pedro y Manuel. Y pues bueno, yo creo que algo que compartíamos hace unos momentos antes de entrar es que pues estos hermanos de este supergrupo es lo que pues externan hacia afuera, ¿no? Mucho amor, mucha paz, y con la música, pues una hermandad que yo creo que nos transmite ese sentimiento, y pues ahora que más los necesitamos, pues estamos conversando con ustedes y pues un gusto y pues bienvenidos a las redes sociales de la Faro Tláhuac. No, pues muchas gracias de verdad por reinvitarnos al espacio y bueno, un saludo para toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias Alex, Daniel, pues es un gusto, un placer el poder estar aquí en este conversatorio para, pues bueno, platicar con ustedes y con toda con toda la audiencia un poquito de lo que ha sido pues, nuestra trayectoria, nuestras vivencias dentro de nuestro quehacer musical. Y pues para nosotros es un gusto y un honor el poder participar con ustedes, que pues bueno, se dedican básicamente eso, a promover lo que es la cultura, el arte, los oficios que viene a bien, pues hace mucha falta, ¿no? Lugares como estos, como los faros, el de Tláhuac, el faro de Oriente, y toda esta serie de faros que la verdad, pues sí han, a través del tiempo han apoyado y han, hecho una labor, muy importante para toda esta, pues juventud inquieta y que tanto necesita de estos espacios para poderse expresar dentro de los oficios y dentro de las artes que cada uno de pues que cada una de las personas pues tiene y puede desarrollar en estos centros. Y pues la verdad para nosotros es un honor estar aquí conversando con todos ustedes y pues pues gracias por abrirnos el espacio, amigos. De verdad, muchas gracias. Como, fíjense, como siempre, si la gente que nos está viendo y escuchando, hay algo bien importante en una bandota como Antidoping. Siempre la humildad, el calor humano y sobre todo la empatía con toda la gente. Es algo súper padre porque en verdad que yo creo que eso es lo que ha hecho grande a esta banda, más allá también de la gran calidad musical que tienen, la parte del mensaje y de lo que transmiten.
quiero contar un poco antes de que entráramos al aire, tuvimos una plática súper interesante y súper padre, y que no me va a dejar mentir la gente que está del otro lado de la red, que lo que nos provoca antidoping es como esta parte de felicidad, ¿no? De escuchar su música y te pones contento solamente por el hecho de escuchar el primer acorde, la primera letra, y te vienen muchísimos recuerdos de cosas del soundtrack de tu vida, ¿no? O sea, Antidoping se vuelve del soundtrack de tu vida. Y les hice una pregunta a los dos antes de entrar, que me pareció, no le hace, pero creo que es lo que nos contestaron estuvo súper padre, ¿no? Que en aquel entonces, cuando empezaron Antidoping, ¿qué les pasó por su cabeza cuando hicieron Antidoping? O sea, ¿se imaginaron todo lo que se iba a venir? O sea, ¿ustedes sí realmente pensaron en que Antidoping sería una de las bandas más emblemáticas del reggae mexicano, si no es que la más importante? Pues vas, Pedro. Pues mira, la verdad es que no, en un principio no teníamos como claro esa situación. Nosotros, pues bueno, siempre hemos tenido gusto por la música. La música siempre nos ha llamado desde que éramos pequeños, y cuando empezamos a, de alguna manera, jugar con ella, pues bueno, nos dimos cuenta que es un vínculo, que es un vehículo muy importante para poder comunicarnos con la gente, ¿no? Finalmente la música nos acerca y nos da esa oportunidad de podernos comunicar con la gente, y vimos que es algo súper importante el poder comunicarnos con los demás, y a través de la música, pues es algo súper súper, ¿no? Especial, súper especial. Yo creo que por eso es que nosotros, pues bueno, nos hemos dedicado a la música, y gracias a la música, pues hemos tenido este acercamiento con la gente, y al poder compartir con la gente, el poder conocer tanta gente, el poder palpar el cariño de la gente, pues también nos ha abierto y nos ha sensibilizado, pues para eso, ¿no? El primero, pues bueno, agradecer esta parte de nuestro trabajo de poder entablar esta sensibilidad con la gente, esta empatía, el poder viajar, el poder conocer a mucha gente, el poder conocer situaciones de mucha gente en diferentes lugares, en diferentes estados de la República, o incluso en diferentes países. Y yo creo que eso nos ha sensibilizado mucho como para poder pues darle continuidad, ¿no?, a este trabajo, y poder seguir comunicando, tratando de comunicar, pues bueno, nuestro sentimiento, nuestra sensibilidad de cómo vemos las cosas, de cómo las padecemos, o de cómo vemos la perspectiva del mundo, de cómo vemos la vida, cómo viene cambiando, y cómo tenemos que irnos adecuando y cómo tenemos que irnos transformando, pues para poder avanzar y seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de las situaciones, como en este caso, pues bueno, que en nuestra historia ha sido pues es la única vez que hemos tenido que interrumpir nuestro trabajo musical, ¿no? La verdad es que veníamos ya cumpliendo 28 años de actividad ininterrumpida, y bueno, pues tuvo que venir esta pandemia para ponernos freno, ¿no? Y la verdad es que es algo, ¿cómo te diré?, súper especial para nosotros, en ese sentido de que, pues bueno, nosotros estamos acostumbrados a tener ese contacto con la gente, y bueno, pues ahorita no, lo que tenemos que hacer es eso, De cuidarnos, cuidar la salud, y por lo menos tener y mantener ese contacto como lo estamos haciendo ahorita a través de las plataformas y las redes sociales, que ahorita se ha convertido pues en un vehículo súper importante para poder hacerlo. Y gracias a esos canales como el que están abriendo ustedes, pues bueno, nos da la oportunidad pues de platicar, ¿no?, cómo es lo que ha pasado a través de esta cuarentena, y pues de qué es lo que estamos haciendo y cómo la hemos venido sorteando, ¿no? Pero sí, en un principio, volviendo a tu pregunta, pues bueno, no teníamos como esa visión tan completa, diciendo, no, es que vamos a ser súper conocidos, o vamos a dejar una huella súper importante. La verdad es que pues no lo teníamos visto de esa forma. Sin embargo, pues lo que sí teníamos claro es que lo que queríamos hacer, lo queríamos hacer bien, de manera congruente y honesta. Y una manera congruente y honesta es hacerla, como dice mi hermano, pues con amor. Y es como lo hemos venido haciendo. Y pues bueno, yo creo que el amor es el que nos ha mantenido abierto ese canal y ese contacto con la gente. Y pues bueno, es algo que nosotros tratamos de seguir cultivando y de seguir compartiendo.
y no dejamos de decir que, bueno, que yo creo que sí es bien importante que sí podamos compartir y sentir ese gran sentimiento que nos da el amor, ¿no? Hacia nosotros mismos, hacia nuestros semejantes, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestras amistades, incluso a la gente que acabamos de conocer, pues bueno, tenemos que abrir un canal amoroso como para poder abrirnos y poder conocer a más gente y ser empáticos y ser, ¿cómo te diré? Pues poder entablar una relación, digamos, a lo mejor más, no tan superficial, sino el poder empezar una, digamos, una relación amistosa y que puede llegar incluso hasta algo más lejos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, el poder comunicarnos con amor y con paciencia. Y pues aprovecho un poco para saludar a las comunidades de las demás hermanas fábricas de artes y oficios, que pues ahora ya somos una red que nos hemos extendido por el lado, pues, oriente sobre todo, y un poco ya hacia el poniente de la ciudad de norte a sur. Saludamos a las comunidades de Faro Indios Verdes, de Faro Azcapotzalco, de Faro Aragón, de Faro, obviamente, de Oriente, que pues ahorita justo estábamos en estos procesos de también cumplir 20 años, y Faro Tláhuac cumplimos 14 años, y justo más adelante les quiero enseñar un cartel de pues un toquín que nos acompañaron ustedes y fueron el elenco fuerte en nuestro cuarto aniversario en el 2010, pues ya hace 10 años. Y de hecho presentaron un disco para ver si nos pueden platicar sobre ese disco y qué ha pasado en esa trayectoria desde que se fundaron pues para acá. Pero bueno, pues nos pudieran comentar para todas las audiencias y comunidades de las Faros, como ahora nos nombramos, pues cómo arrancaron esta carrera que ya nos han comentado un poco, y cómo ha sido este proceso de la composición musical, de la colaboración, cómo le hacen para la creatividad musical y la composición en sus rolas y en sus discos. Híjole, pues bueno, básicamente, en un principio, ¿qué te diré? Cuando estaba nuestro primer disco, pues fue así como que un trabajo más espontáneo, ¿no? Más así como de estar improvisando, de estar haciendo lo que, más que nada, tocar mucho tiempo, ¿no? Y de ahí es donde empezaba como que a salir las ideas musicales. Y lo bueno es que también teníamos la precaución de grabar esas sesiones, ¿no? Para que después no olvidar exactamente, porque regularmente que cuando estás improvisando y así tocando con la banda, salen cosas que posteriormente, si no las grabas, se te olvidan, ¿no? O ya no salen igual, se te va la idea. Entonces era la idea, y cada quien, cada uno de los integrantes, pues aportaba su granito de arena, ¿no? El bajista, por ejemplo, el Miguel, en ese entonces, pues, él es una persona muy creativa, ¿no? El Miguel Cabuto, le mandamos un saludo por ahí, ¿no? Por donde ande, tal vez nos esté viendo. Bueno, la onda es de que, pues, él, además de tocar el bajo, pues también componía, ¿no? Y hacía letras y la música, entonces. Y nosotros pues ya le oíamos las melodías, entonces ya le integrábamos nuestro sentir, ¿no? Y básicamente así era como que en un principio que hacíamos la música, pero obviamente se fue avanzando, ¿no? Se fue avanzando. Y yo creo que uno de los aspectos también muy importantes que hay que destacar es que siempre tuvimos la fortuna de que todos los antidopings, que son un buen ya, siempre llegaron con mucho talento, ¿no? Gente con mucho talento y que llegaron a aportar su granito de arena, que pues, creo que eso fue un punto muy importante en que la banda también saliera a flote, ¿no? Y realmente se lograra un buen trabajo, ¿no? Actualmente, pues ya ahora lo que se hace es que ya casi, ahora sí que con los avances de la tecnología, pues ya todos manejan el programa de audio y todo este rollo. Entonces ya se arman las maquetas en la computadora, ¿no? Y ya las llevas hechas y ya las escuchamos y entonces ya las interpretamos, ¿no? En vivo y se nos van, ahí en ese mismo, ya viene la idea definida, la tonalidad, la parte A, la parte B, ¿no? El puente y todo. Ya lo estructuralmente técnico, ¿no? Para hacer la rola. Y entonces pues ya lo único que haces también, pues, bueno,
apoyarlo con tu interpretación, ¿no? Más que nada. Esa es la cosa, como que ahora ya venimos manejando, pues ya de un nivel, ya se podría decir más profesional, porque, pues sí, ya partitura y toda la cosa, ¿no? Trabajo con metrónomo y todo así estrictamente para que toda la música pues salga como debe ser. Sabemos bien que la música es mucha matemática y todo debe ser así como que colocado en su momento, ¿no? Entonces, y es bien importante. Entonces, bueno, ahí es donde se nos va el tiempo, pero haciendo, es muy interesante porque siempre que nos ponemos a tocar y así a improvisar salen cosas muy, muy buenas, ¿no? Y regularmente las grabamos para que no se nos olviden. Y de ahí salen las rolas. Pero entonces, ¿qué? Lo que sí ha mejorado es como la cuestión de la tecnología, ¿no? Y ahora, sí. Pues en casa puedes adaptar tus programas, bajarlos en la compu y pues armar unos sets en tu estudio casero, ¿no? Sí, exactamente. Eso es a lo que me refiero, que ya, si manejas todo eso, pues la tecnología, ¿no? El programa y todo esto, pues ya puedes, es otra forma, otra herramienta más, ¿no? Que facilita la expresión musical, ¿no? Porque antes tenías que, primero conceptualizar la idea musical, ¿no? Definir la tonalidad, armar la estructura, ¿no? Las parte A, la parte B, si hay un puente, ¿no? En final, ¿no? Y todo esto, pero además escribirlo en partitura para que también los demás músicos pues pudieran entenderla, ¿no? O okay. Si no, de ollita, como lo hacíamos también en los principios, ¿no? De oreja, ¿no? También. Puedes tarareando una melodía y de ahí sale, ¿no? También. Precisamente, perdón que te interrumpa, Manu, pero bueno, hablando de estas nuevas tecnologías, que la verdad, bueno, sí. los que nos tocó el puente de, justamente hablabas de lo análogo a lo digital y ahora a lo virtual, en ese año hemos evolucionado como humanidad, impresionante, porque no esperábamos que pasara todo esto y ahora, pues incluso hasta componer a través de las redes, ¿no? Porque pues el confinamiento nos ha orillado a incluso ni siquiera poder vernos, pero seguir trabajando con estas nuevas tecnologías. Ha sido un proceso, digamos que diferente, pero estaría súper padre que nos platicaran cómo está haciendo música antidoping en la pandemia, ¿no? Desde sus casas, en el confinamiento. Pues sí, fíjate, en principio sí. Sí, vas, Pedro, vas, sí. Sí, quería comentarles que, pues bueno, un poquito antes de la pandemia ya veníamos de alguna manera utilizando este tipo de herramientas, dado que, pues bueno, Pepe Grela vive en San Cristóbal de las Casas y veníamos trabajando a distancia con él, en el sentido que, bueno, pues le mandábamos algunas maquetas, como bien dices, pues hacíamos en la computadora, mandábamos algunas ideas, o los compañeros que le mandan a Pepe una pista, por decir alguna idea musical, y en un archivo, y a Pepe lo escucha, y él pues, compone alguna letra o compone una melodía y nos la regresa, y así es como veníamos trabajando a distancia con él, un poquito antes de la pandemia, de hecho, como un año, año y medio, y ya veníamos trabajando así. De hecho, el disco Knockout prácticamente lo hicimos de esa manera, mandando pistas, él nos las regresaba ya con alguna letra, con alguna melodía, y se la regresábamos ya con un arreglo, y así poco a poco íbamos redondeando las canciones, y a partir de entonces es que hemos venido trabajando así, y ahora, pues bueno, con esto de la cuarentena, pues hemos tenido que echar mano de estas herramientas, ya no nada más con él, sino ahora pues también con los otros compañeros, y de poder hacer música así a distancia, aunque estemos cerca, pero cada quien desde su casa. A veces sí nos reunimos, pocas veces, pero estamos tratando de guardar la distancia lo más que se pueda y de reunirnos pues, cuando se puede, con las medidas de seguridad pues, que debe de ser. Pero es la nueva forma y la nueva manera en la que se están haciendo las cosas, y bueno, pues de esa forma nosotros pues la hemos venido ejerciendo. Pues la verdad es que es algo súper interesante que, te digo, veníamos haciendo ya de hace un tiempo, pero no con tanta intensidad como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Yo quería comentarles que, bueno, se han ido dando una serie de tendencias, ¿no? Ya desde hace años, por ejemplo, pues han hecho pues varias colaboraciones entre grupos o disqueras independientes y también más empresariales,
para hacer homenajes o para hacer uh-huh. Compilados históricos de algún género. ¿Ustedes han participado en algún compilado con otros grupos y de qué manera han trabajado en colaboración o festivales incluso? Pues... Pues no. Sí, hicimos alguna vez en para un sello francés, si te recuerdas que hicimos. Ciertamente. Y para un sello alemán también. Tuvimos un par de participaciones en unos compilados. Sí, un par de compilaciones que hemos participado de esa manera. Pero aquí en nuestro país, qué chido. Pues desafortunadamente todavía no, más que los que se hicieron en un principio con los festivales Rasteca, que ya ves que en algunos de ellos, pues bueno, se hacían un disco compilatorio y que se regalaban en estos festivales. Pues en esos también, pues bueno, sí participamos en un par de ellos, pero es de lo que ahorita podría recordar y podría comentar, porque la verdad también ya mi memoria no es tan fidedigna, pero de lo que me acuerdo es de eso que te comento, ¿sí? de esas participaciones que te comento, ¿no? Si qué chido, ¿no? Tú, Manolo, a ver si de alguna otra... No recuerdo ninguna otra también, pero la de Rico Pollo, ¿no? Que hicimos allá en Francia cuando tuvimos la oportunidad de estar por allá en Europa en el año 2000, ¿no? 2001, por ahí. En donde participó, bueno, o sea, y fue una producción francesa, ¿no? En donde compilaba, no sé, un chorro de bandas, ¿no? De allá, de Francia y de otros lados, y entre esas iba el antidoping, ¿no? También representando el reggae mexicano. Qué chido. Oigan, y hablando de festivales y de cosas del recuerdo, pues justamente una de las líneas de este conversatorio, pues es justo recordar cuando el antidoping pisó las instalaciones del Faro de Tláhuac en un tlahuándaro, que así se le bautizó ese festival. Y aquí nuestro compañero en producción, Marquito, y Alex también nos lo querían mostrar, ¿no, mi Alex? Tú tuviste la fortuna de trabajar también en esa producción. Para rememorar, ¿no? Lo que se hizo en aquella fecha que tuvimos la oportunidad de tener allá antidoping. Sí, pues sobre todo, fíjate que lo que hacíamos era que, bueno, siempre nuestro evento ancla, como le llamamos en las Faros a nuestros aniversarios y otros eventos importantes en el año, justo fue un aniversario que llevó como título El Alternativo. El cuarto aniversario, de hecho fue, bueno, siempre nosotros, el mero día es el 26 de mayo, y justo se hizo un evento, pues el de cierre, el fuerte, miércoles 26 de mayo, fue un concierto gratuito como todos nuestros conciertos, y obviamente el grupo fuerte, estelar, antidoping, pues presentando su disco Tres Raíces, pues también por ahí en ese cartel estuvieron Barricada Sur, La Ponzoñosa, de Ultra Beaver, el Lunch Band, me parece. Y bueno, pues justo fue un evento en donde pues tuvimos exposiciones, tuvimos muestras, pasarelas, hubo una clínica por ahí de gráfica urbana. Y pues pues fue un evento súper importante porque justo pues estábamos empezando nuestro trabajo ahí comunitario, porque ya 4 años, pero pues empezando esa consolidación comunitaria en la zona del suroriente de la ciudad. Y sí, pues sí me acuerdo que pues el reggae estuvo ahí simbrando pues en el suroriente, ¿no? Y pues ha sido de nuestros eventos más importantes, ¿no? Porque la gente en el suroriente es muy, muy receptiva y obviamente se escucha de todo, pero bueno, a nosotros como comunidad ahí en Faro Tláhuac, pues siempre nos ha funcionado tanto el ska como el reggae, también el rock urbano, pero pues ese concierto pues, fue de gala, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de esos conciertos allá, bueno, pues también hay otros faros ahora, hay dos faros en Milpalta, pero... Pues, ¿qué nos pueden ahí como contar de sus incursiones en Faros? Y si se acuerdan de cuando fueron a tocar con nosotros en ese año, ya hace, pues, 10 años, porque fue en el 2010 precisamente.
Sí, yo los que recuerdo más exactamente es, fíjate que son los primeros que hicimos, que fueron los aniversarios del Faro de Oriente, ¿no? Que, pero creo que por ese entonces fue el primer faro, si no tengo, si no Sí. es, y sí participamos en más de una o dos o tres ocasiones, no recuerdo, pero siempre en festivales pues grandes, ¿no? Cuando era el festejo. Y sí, pues siempre fue, como te diré, pues una vibra muy especial estar ahí, ¿no? Festejando pues ese logro, ¿no? De tener ese foro cultural y de poder también usarlo como foro para poder proyectar pues, el trabajo de todas las bandas, porque participaron muchas bandas, ¿no? En los diferentes festivales. Del de allá de Tláhuac, creo que sí recuerdo que, no sé si mal recuerdo, que fue en una cancha de fútbol, ¿no? O algo así, Exacto, exactamente. Sí, Sí. recuerdo esa Sí. tarde, sí, y bueno, no, lo que no recuerdo ya es bueno, seguramente íbamos la alineación, híjole, desde entonces, pues, que era, pues, bueno, Jacobo, ¿no? No sé si Adalid ya estaba en ese entonces, creo que sí, ya no recuerdo bien, pero, porque, bueno, ya ves que luego Estaba Hans, no recuerdo a Hans. estaba Hans tocando la guitarra con nosotros, ¿verdad? Hans, Hans. Así es. Ah, Ahí sí. andaba toda la Pues bandera sí. de todo lo que han pasado por antidoping, ¿no? Sí, hermano, sí, es que la verdad es que Sí, yo me ya son acuerdo tantos de. botones, hijo. Sí, carnal, continúa, perdón. Pero sí, yo sí me acuerdo. Sí, Sí. me acuerdo de ese particular de Tláhuac, porque pues llegamos temprano, vimos los preparativos, vimos el tipo de actividades que estaban haciendo. Y pues bueno, estábamos así como con mucha emoción porque estábamos viendo cómo pues empezaba a llegar y a llegar la gente, ¿no? La verdad, yo sí me acuerdo que fue, sí, en un espacio grande y afortunadamente pues hubo muy, muy buena respuesta de toda la gente y sí se reunió. Yo recuerdo que sí pues sí llegó mucha gente y la verdad, pues sí, nos tocó, digamos, cerrar ese día y pues para nosotros fue una tarde-noche súper especial, la pasamos increíble. El poder estar ahí y con toda esta gente y poder cotorrear con toda esta gente del Faro, pues sí fue un evento bien, bien emotivo, porque la verdad, pues a nosotros nos resultó bien chido, porque pues sí, yo recuerdo que sí llegó un buen de gente, estábamos tocando y seguía llegando y llegando gente pues a las puertas del Faro. Además que Eso, creo esa es la imagen. Yo recuerdo. y además que creo que estábamos presentando, hermano, ciertamente el disco de Tercera Raíz, ¿no? Que veníamos estrenando Así es. acabamos, tenía poco de haberse grabado, ¿no? Ok. Oigan, bueno, creo que ya llegamos al momento de los saludos y de la interacción aquí con la gente. Si me Sí. permiten, voy a leer algunos aquí unos saluditos. Claro. Un saludo a Jacobo Orozco, manda saludos también a Emanuel Ramírez desde Cuernavaca. Saludo para Abraham de Vaina Libre, que también está ahí conectado, que también por ahí tienen una live que nos hicieron llegar ahí al Faro para que lo chequen en las redes. Brenda Cast nos comenta voy a leer así el comentario, dice: yo los vi en Sonora allá por el 2011, su concierto estuvo buenísimo, alta vibra para ustedes. Sad John, vive Okay, el reggae muchas por gracias. Latinoamérica desangrada. Tláhuac Spots, dice: saludos, muestren las liras o la magia donde se dan la inspiración. Mois Noes Martínez dice: saludos a Antidoping, una gran influencia que me ha dado su música. Armando Rivera Naranjo, saludos a todos los Antidoping de parte del proyecto Live. Acá Saludos. Cáceres Martínez nos dice: pensé que iban a tocar en vivo. Nos timaron. Cinco. Bueno, lo que pasa es que la idea es pues que también la gente interactúe también con ustedes, y seguramente en Claro. algún momento el antidoping estará de regreso en el Faro de Tláhuac, ¿no? Aparte, lo último que hicieron online fue en el Festival Skatex, que por cierto tuve la fortuna de verlo, y no es por aventar cebollazos ni nada, pero de verdad que súper toquín nos regalaron online. Digo, las circunstancias son complicadas para poder hacer un streaming. Muchas veces la gente no se da cuenta o no tiene la percepción de lo difícil que es juntar a los músicos en estas condiciones, ¿no? Si de por sí es difícil juntarse ahora con la pandemia, pues ya lo habían comentado, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí.
Dice Julián que ya había conectado. Perdón, ¿te escucho, Manu? No, digo que sí, ciertamente, porque como que, bueno, ahora lo que es lo que se ha perdido, ¿no? Esa comunicación con la gente, con esa energía que, ese intercambio de energía que se ejercía entre el público y nosotros que estábamos haciendo la música, ¿no? Y la vibración, además de todas las gentes, ¿no? Pues eso ya no lo puedes lograr ahora en streaming. Y sí es importante, porque como que se pierde ese calor, el calor humano, ¿no? Ok, pues mira, dice Julián Blancas, dice que ya había conectado el estéreo para escucharles a todo lo que da, pero dice que creo que no van a tocar pronto, esperemos que pronto. Dulce Mágico dice que están bien guapotes. Muchas gracias. Mirasol FLK gracias. Pide una rolita. Erika Cruz también pide una rolita. Ocelot MX, saludos a todos. Mirasol vuelve a pedir una rola. Manolo Flores, saludos desde El Salvador. José Manuel González, música, saludos, dice Oscar David Guadarrama, saludos a toda la banda de Antidoping, me acuerdo mucho de sus rolas porque yo los conocí cuando iba en el CCH Vallejo. Así van dejando más comentarios, están apareciendo un poquito más. Ahorita, si gustan, ahorita leemos en la siguiente intervención. Y claro. Hablando también de armar esta música streaming y demás, platíquenos un poco más de lo que viene para Antidoping después de Knockout, que es como siempre un sello súper súper identificado con Antidoping, y ahora de nuevo con la voz de Pepe Grela, que le mandamos un saludo, ¿no? Donde quiera que se encuentre. Esperemos. Y hasta allá, hasta está en San Cristóbal, ¿no? Por allá. Sí. Sí, bueno, ahora hemos estado trabajando, como dice Pedro, de repente cuando podemos nos juntamos, pero sí hemos estado trabajando sobre una nueva producción, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero ya tenemos por ahí como unos 4 o 5 tracks que estamos trabajando y que bueno, en cuanto ya los tengamos listos y estén bien definidas ya los arreglos y todo, pues podemos bueno, la idea es irlos lanzando poco a poco, ¿no? Ahora, a través precisamente de las redes, ¿no? Para que la gente las vaya escuchando y pues nos vaya diciendo qué tal, ¿no? Si les gusta o no, sí. O sea, es el sentir de la banda en esta época de encierro, ¿no? Como nosotros le decimos, porque como que nos quieren cortar las alas, hermano, ¿no? Nos quieren encerrar a todos y pues yo creo que tampoco es justo para nadie, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, en fin, tenemos que echarle ganas y seguir adelante y bueno, ahí está, ¿no? La nueva producción que pues dentro de un tiempo ya podremos disfrutar todos ahí en las redes para que puedan con nuevas músicas y nuevas letras, ¿no? Fíjense que ahorita acá estoy leyendo otros comentarios, la mayoría de la banda dice que cuando vamos a ver otro streaming del Antidoping, porque pensaban que el día de hoy iba a ser streaming, pero ya hicimos la aclaración que fue una plática acá con los compas, y pues el público dice que por favor no nos dejen colgados, queremos escuchar cosas en streaming, arréglenos la vida. Y hay un mensaje muy, muy especial. Nos están escribiendo desde Mérida y desde Cancún, que manden toda la buena vibra que se le caracteriza al Antidoping para nuestros hermanos que están pasando un momento complicado por el tema del huracán. Y también nos mandan muchísimos mensajes, están llegando muchísimos mensajes, por el tiempo me parece que no podemos leerlos todos, pero sí es bien importante como mencionarles que pues la mayoría, prácticamente todo el público, pues está agradecido con su música y deseoso de volver a ver Antidoping en vivo. ¿Qué mensaje le dejan a su público, queridísimos hermanos Apodaca? Pues mira, yo por mi parte, ¿qué te puedo decir? Pues un profundo agradecimiento, hermano, ¿qué más, no? Por ese apoyo que siempre nos han brindado a lo largo de estos 28 años, que en verdad que si no fuera por esa gente que en verdad nos quiere y que nos sigue, no estaríamos ahí, ¿no? Haciendo la música. Estaríamos haciendo otra cosa, tal vez, pero no la música. Y para nosotros es un gran privilegio, ¿no? Un gran privilegio
poder llevar a través de ese instrumento que es la música, pues ese mensaje, ¿no? Ese mensajito de paz y de tolerancia, de amor, ¿no? De empatía, ¿no? De no segregación, ¿no? De paz, ¿no? De armonía, de compartir y no competir, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, porque el sistema nos condiciona para competir, ¿no? Pero no nos han enseñado a compartir. Y yo creo que si aprendemos a compartir, podríamos sembrar crear ese cultivo de paz y amor y de hermandad que tanto hace falta en la humanidad, hermano, porque estamos viviendo realmente tiempos bastante caóticos, ¿no? Mi Pedro, pues por acá no sé qué le quieras comentar a toda la gente. Siguen llegando muchísimos mensajes, de verdad estamos aquí con el compañero Marco revisando. Sí. Muchísimas gracias a toda la gente que está conectada y pues algo que le quieras decir a los fans del antidoping. Sí, pues mira, primero, pues bueno, un abrazo fraterno y solidario a toda la banda, pues que estuvo golpeada el día de ayer por este huracán que pasó por Quintana Roo. Tenemos muchas amistades, incluso familiares, tenemos allá en la península de Yucatán, en Quintana Roo, y sabemos que, pues bueno, es temporada de huracanes, y sabemos que, pues bueno, ayer pasó uno fuerte, tuvieron que evacuar algunos lugares como Holbox, ¿no? Que donde también tenemos amistades en Holbox, y pues bueno, sí estuvimos al pendiente pues con esta situación del huracán, y parece que afortunadamente pues no hubo mucho que lamentar, salvo algunos daños materiales, pero bueno, afortunadamente parece que pues la población ha aprendido a bien llevar estas medidas y esta logística para protegerse, el de tener los ciertos cuidados que se debe de hacer y que tienen que hacer en estas situaciones. Y pues bueno, desde acá les mandamos un saludo fraterno y esperemos pues que todos se encuentren bien, se encuentren muy bien. Y pues por el otro lado, pues quería agradecer a la gente que está al pendiente de lo que estamos haciendo. Tuvimos la oportunidad en este streaming que hicimos para el Skatex, pudimos compartir un tema inédito y nuevo que todavía no hemos ni producido, que es parte de este material que hemos venido preparando, que se ha venido trabajando en este tiempo de pandemia. Y como bien dice mi hermano, pues sí, ya tenemos algunos temas que ya casi están listos, estamos redondeando los temas y buscando la manera de, en la medida que se puede, empezar a producir cada uno de ellos y empezarlos a compartir como debe de ser a nuestro público, pues con ese perfil de calidad que nosotros pues tratamos de mantener siempre. Nos hemos tardado un poquito, quizás porque, bueno, estamos como esperando ese momento de poder hacer un streaming, pero queremos hacerlo con rolas nuevas, con algo fresco que le podamos compartir a todo nuestro público. Y pues lo único que les podemos pedir ahorita es un poquito de paciencia, que sigan al pendiente en nuestras redes sociales, porque pues bueno, seguimos vigentes, seguimos haciendo algunas cosas, de repente hacemos algunas transmisiones en vivo cuando estamos haciendo nuestros ensayos, como compartiéndole un poquito al público para que pues vean un poquito de lo que estamos haciendo pues con respecto a nuestro trabajo musical. Les pedimos que sean un poquito pacientes. Ahorita aprovechamos este momento para decirles que sí, seguimos trabajando al respecto y que muy pronto les estaremos pues dando noticias de la nueva producción o de lo que estamos haciendo ahorita, que pues para nosotros también ya es importante poder darle celeridad y darle pronta salida para compartir pues este material con todo nuestro público. Y aprovechamos para agradecerles, ¿no? Pues esa atención que han tenido, que siguen teniendo para con nosotros, y pues esperamos pues darle pronta resolución a este material para poder compartirlo con todo nuestro público. Y cuando porque ya sean conciertos presenciales, ¿no, Alex? Que ya le sí, caigan al paro, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí, pues igual estamos esperando ese momento. Y por ejemplo, Pedro y Manol, pues también este encierro, esta pandemia, pues ha servido para reflexionar un poco y retomar algunos proyectos, ¿no? Que siempre se quedan enlatados en el cajón, o que estamos escribiendo pues algo, canciones en su caso, letras, videos, y pues ahorita que sirve este momento pues también para
volver a retomar el armado de pues un disco, yo creo que es muy importante porque seguramente cuando lo empezaron a pensar o las rolas, pues el mundo y pues ustedes estaban en otra cosa y cambió en estos 6 meses drásticamente justo la emotividad y la dinámica humana, los encuentros y los afectos, y seguramente esto va a trastocar, ¿no? Nos cambia pues totalmente la manera de comunicar cosas y hasta las letras, ¿no? Entonces, me imagino que pues, estos momentos para muchos de silencio, reflexión, y para otros de pues una necesidad de decir cosas, pues va a ser importante, ¿no? Y seguramente, pues como muchas instituciones culturales, espacios alternativos, estamos ya pues viendo la manera, ¿no? De cómo desconfinarnos y generar esos encuentros poco a poco, ¿no? Tomando las medidas, porque pues eso, pues primero está la salud, la salud de todos, y pues ya después estaremos compartiendo pues todo lo que estamos guardando, ¿no? Pero pues ustedes ahorita, entonces, por todo lo que nos comentan ya, pues ya tienen cómo regresar y afortunadamente no han perdido ese contacto con sus seguidores, con su comunidad. Y también lo que hemos notado, ¿no? Que muchos grupos han sido influenciados por ustedes. ¿Cómo sienten ahorita estas nuevas generaciones, estos nuevos grupos que siguen innovando, que siguen fusionando letras, momentos y además adaptando estas nuevas tecnologías también que pues vemos que pues ustedes están ahí súper vigentes? Sí. No, pues, ¿qué te digo? Para nosotros es es motivante, ¿no? Que otras bandas se proyecten en nuestro trabajo, porque pues, bueno, es una manera también de transmitir, ¿no? De que ellos puedan de ver que nuestro trabajo está saliendo bien, ¿no? o que vamos en buena dirección, ¿no? Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y que va dirigido a todos ellos, y si ellos lo disfrutan al igual que nosotros, pues digo, para nosotros es un honor, ¿no? Que su banda se inspire en algunas rolas, ¿no? En algunos de los arreglos del Antidoping, pues qué bueno, porque vienen las nuevas bandas y todas las que están formando y las que ya están, vienen empujando fuerte, ¿no? O sea, la escena del reggae en México pues, cada vez crece más, y eso es muy gratificante para nosotros, ¿no? Ok, Manu, fíjate que hablando ya para cerrar esta charla de amigos, que quiero leer este mensaje que creo que es, justamente hablando de las bandas, les dejaron aquí un mensaje, de Tomás Cortés, les dice, saludos Antidoping de parte del grupo Toca Mesita, de Coatepec, Veracruz, con quienes compartieron escenario en Joconulco, Veracruz. Ah, órale, qué chido. Un saludo para ellos también. Saludos a todos los del Antidoping. Cada vez que tengo oportunidad, siempre los voy a ver. Son los mejores. Gracias por tanta música. Alejandro Luna. Pues... Sayon dice, viva reggae por Latinoamérica de Sangrada. Ese ya lo hemos leído. Y tenemos por aquí otros. Dice que saludos a Pedro y a Manolo. Un abrazo fuerte desde Tapachula, de parte del Silver. Sí. También tenemos aquí a Oscar David Guadarrama, saludos a toda la banda de Antidoping, de Ceci Mestri, buena vibra, y Silviero de la Rosa dice, pásenle saludos a Peter y a Manolo desde Tapachula, y pues ya pues en general toda la banda sigue dejando acá muchísimos mensajes de gratitud y sobre todo de ansiedad de ya poder ver los conciertos de Antidoping, y pues sin más, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Les agradecemos muchísimo, en verdad, Pedro, Manuel, siempre es un gusto saludarlos, espero pronto verlos en persona, y seguir escanqueando y regreseando, ¿no? Cada que nos encontramos en los escenarios, pues ahí andamos, ¿no? Así es, hermano, muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio y pues por crear ese vínculo, ¿no? Entre la banda y la gente que nos está escuchando y que nos mira, ¿no? Muchas gracias. Pedro. Sí, muchas gracias, Alex, Daniel. Pues no nos queda más que agradecer a ustedes, al Faro de Tláhuac, a toda la gente que se conectó, que está ahí, que nos manda saludos. Saludos a toda la gente de Tapachula, por supuesto, a nuestro amigo Silverio, a toda nuestra gente de Chiapas, en general, que tenemos muchos amigos allá también. Y a todo el público en general, y les queremos agradecer
su atención y pues los invitamos a que nos sigan, nuestro trabajo por las redes. Seguimos ahí en comunicación, cualquier cosa, cualquier comentario, pues estamos abiertos a contestar cualquier comentario, pregunta, claro, duda, lo que quieran. Estamos para esto y pues digo que estén pendientes. Esperemos que muy pronto prepararemos algo para hacer un streaming e invitarlos a todos ahora sí para que pues nos puedan acompañar y podamos compartir el nuevo material que estamos preparando y ¿no? tocar y compartir aquellas canciones que siempre la gente pues nos pide, ¿no? Para eso estamos y gracias por el espacio. Les mandamos un saludo y un abrazo fraterno a todos ustedes. Muchísimas gracias, Pedro. Alex. Pues gracias, ¿no? Pues yo encantado, es un honor y justo, bueno, aunque desde mayo estamos celebrando nuestros 14 años y ya en camino hacia los 15 años de la Faro Tláhuac, pues es un honor porque además esto nos sirve como un recuento de todos los grupos, claro, y todas las bandas que nos han ido acompañando y que han sido parte, como dice Dani, de nuestro soundtrack de la vida y se nos queda en el corazón y pues, obviamente es una música que hay que estar escuchando y pues, ojalá que sí podamos colaborar pues pronto para ser un canal más de la resonancia de sus streamings con las comunidades y seguro nos sumamos para que le llegue a toda la banda y gracias, podamos sumar esfuerzos. Ánimo, hermano, gracias. Bueno, pues. Te gracias a ustedes. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada, a toda la gente que también me mandó saludos a mí, muchas gracias. Y quiero, solamente antes de terminar, quiero dedicar este conversatorio a mi querida Carmelita, que en paz descanse, el pasado miércoles se nos adelantó, a todas las personas que han partido antes, bueno, pues, que siga resonando su música, y pues la verdad es que les deseamos que tengan un muy buen viaje. Les agradecemos mucho a toda la gente, Antidoping, Alex, y pues no se pierdan los siguientes conversatorios que tendremos aquí en la Faro Tláhuac. Tenemos muchísimas actividades online, hay talleres, vienen cosas bien padres para el Día de Muertos, que lamentablemente pues nuestras ofrendas estarán muy grandes, pero esperemos que sigamos teniendo esta transición de manera amorosa, como ustedes lo dicen, y pues sin más, pues nos despedimos y que tengan una excelente noche y una excelente vida para seguir tocando a queridos amigos de Antidoping. Que tengan saludos a toda la comunidad de la Faro Tláhuac y de la Red de Faros, Secretaría de Cultura. Pues buenas noches y síganos por las redes sociales de la Faro Tláhuac. Gracias, Dani. Un proyecto de radio comunitario. Gracias, Marco. Gracias.